devastated the historic city of Lorca. As well as the terrible human cost, the disaster was also a body blow to the tourism industry, on which the town and its people depend. Faced with a dramatic fall in visitors through the summer, Lorca's local council, the Mercian regional and Spanish governments jointly agreed a rescue plan. Not only did they start the required rebuilding, they also used it as a key part of messaging. The strapline, Lorca Open for Restoration Work, encouraged visitors to return and see for themselves how the city's cultural heritage is being preserved. Well, I used the word resilience earlier, and I think nothing better illustrates that word in this industry than the story from Lorca. I'm delighted to say that the mayor of Lorca municipality, Francisco Jodar Alonso, is with us along with Francisco Felix Montiel, tourism councillor of Lorca. And they will come up now, please, with the editor of Hostel Tour, Joaquin Molina. ¿Qué supone para Lorca haber recibido este premio en la World Travel Market? Bueno, yo creo que es un apoyo importantísimo para Lorca en un momento muy difícil para nuestra ciudad por las catástrofes que hemos sufrido. Desde hace muchísimo tiempo, Lorca que luchaba por una diversificación económica y sabemos que una parte importante de nuestro futuro está en el desarrollo turístico. Lorca tiene unas cualidades muy importantes para ello. Lorca tiene, aparte de la Semana Santa como buque estrella de nuestra oferta turística, Lorca pues tiene una amplia oferta cultural. Lorca, por su historia, su monumentalidad, su gran territorio, tiene franja de playa, tiene zonas de grandes secanos, zonas de montaña que permiten hacer todo tipo de turismo, turismo rural, turismo cultural, turismo de sol y playa, etc. Lorca está por descubrir turísticamente y este premio de la World Travel Market pues supone para nosotros una promoción que es muy importante, muy interesante en estos momentos y yo creo que nos va a ofrecer grandes posibilidades.